yo pasé esta situación y pues sí me ha dañado mucho en muchas cuestiones. En muchas cuestiones, en mi trabajo, en economía. Jenny es una de las miles de víctimas de negligencia médica en una institución de salud pública en México. Una operación mal realizada en un hospital del sistema IMSS-Bienestar puso en riesgo su salud, la hizo perder su trabajo como empleada doméstica y provocó que se endeudara para salvar su brazo derecho, fracturado en un accidente automovilístico. Ante la falta de seguridad social y de dinero para atenderse en una institución privada, Jenny ingresó el pasado 27 de marzo al Hospital General de Calpulalpan en Tlaxcala, que desde el año pasado es parte del programa IMSS-Bienestar. Jenny requería una operación de urgencia para colocar en su brazo una placa con tornillos. Lo que parecía una intervención de rutina y sin complicaciones, se convirtió en un problema de salud provocado por una mala práctica quirúrgica. En México, las negligencias médicas son más comunes de lo que muestran las estadísticas oficiales. De acuerdo con especialistas, la cifra negra es muy alta, ya que 9 de cada 10 casos no se denuncian ante las autoridades médicas. Ante este cálculo, si se toman en cuenta las 5.489 quejas presentadas entre 2018 y 2022 en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, por malas prácticas, podría establecerse que en el país han ocurrido al menos 50.000 casos de negligencia médica en los últimos 5 años, de acuerdo con especialistas en la materia. Las estadísticas de la CONAMED revelan que el sistema público de salud tiene el mayor número de quejas. El IMSS es la institución con más cantidad de querellas, con 2.258, un número muy superior a los 1.868 casos que se han presentado en contra de los hospitales y clínicas privadas del país. Los motivos de quejas más frecuentes ante la CONAMED son los malos tratamientos médicos y los diagnósticos deficientes, mientras que las áreas médicas donde más se presentan querellas son traumatología y ortopedia, así como cirugía general. Justo en un espacio de cirugía del Hospital General de Calpulalpan, Jenny sufrió el descuido médico por parte de una doctora cubana, quien no supo operar su fractura en el brazo derecho. Jenny señala que la médico, que tiene casi un año haciendo cirugías en el Hospital de Tlaxcala y es parte del programa pagado por el gobierno mexicano para atraer especialistas de Cuba, actuó de forma negligente. Latinus pudo confirmar que el nombre de la doctora aparece en un listado del IMSS con las referencias de los médicos que están en México como parte del acuerdo firmado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y Cuba. Las complicaciones de Jenny iniciaron 2 semanas después de la operación. Primero fue la infección de la herida, después dolores en el brazo y más tarde la sensación de que el hueso de la extremidad se movía. Gracias a una radiografía, supo que no le pusieron la placa para sujetar el hueso y que los clavos estaban mal colocados. Jenny le comentó a la doctora cubana los síntomas que tenía después de la operación. Como respuesta, la especialista negó cualquier problema e incluso le aseguró que sus malestares eran psicológicos. Doctora, mi duda es que si tengo infección, ¿qué es lo que tengo? Eso es lo único que yo quiero saber. Mira, mija, tu operación está bien hecha. Yo te puse 2 alambres, que son estos que aquí tengo. Este material es lo que ella me puso. 2 alambres con 2 tornillos. Y sí, ella me dijo... Muy claro, te puse 2 alambres bien retorcidos. Después de la cirugía, Jenny regresó 3 veces al hospital por complicaciones en el brazo. Nadie hizo eco de sus reclamos ni aceptó que se había actuado de forma negligente y sin apego a los principios médicos. Al padecer diabetes, Jenny tuvo miedo de perder el brazo derecho que ya estaba infectado. Con este miedo, acudió con un médico privado para que valorara su situación. Al otro día, vamos con el doctor particular. Le digo, pero ve mis placas del hospital. Yo las llevaba en el celular. Y me dice, ¿qué es esto? Y dije, pues mi operación. Esto está mal hecho. Dice, vas a quedar con muchas limitaciones en tu brazo. De hecho, hay un tornillo que ni te agarra el hueso. Dice, ¿tienes otra fractura? Ante este diagnóstico, Jenny se sometió a una nueva cirugía, ahora en un hospital privado. Salvar su brazo le costó 85,000 pesos. Una cantidad que ha representado una importante deuda para su familia. Jenny interpuso una queja ante la Comisión de Arbitraje Médico de Tlaxcala en espera de que, mediante la conciliación, pueda recuperar el dinero que pagó para aliviar lo que le causó la mala práctica en el Hospital General de Calpulalpan. Entre los pacientes que han sufrido negligencias médicas, Jenny es una excepción, porque confía en la mediación del arbitraje médico, una instancia a la que pocos acuden.
Estamos hablando de las cifras tan bajas en CONAMED, porque CONAMED es un ente que meramente es conciliador. La gente se desanima y ya no quiere llegar a las instancias, no quiere denunciar, y esto está convirtiendo en un verdadero problema en la cuestión, porque pues, todos los actos quedan impunes. De acuerdo con Jenny, hasta ahora no hay una sanción contra el especialista que lo operó en el hospital del IMSS Bienestar, ni una resolución económica a su favor. La presencia de médicos cubanos fue promocionada por el gobierno de México como un apoyo para los sistemas de salud estatales y federal. Sin embargo, su participación en los hospitales y clínicas no tiene parámetros claros para evaluarlos. La estrategia de ellos, de este programa, que es por el cual ellos vienen también, se enfoca más en números, se enfoca más en productividad, en a lo mejor ver 20 pacientes en el día, pero la calidad de la atención que les dan pues no es la misma, porque todo es apresurado.